Todas las encuestas muestran un virtual empate entre Tuto Quiroga y Evo Morales. El que gane, aunque sea por un voto, será presidente. Si tú estás pensando votar por Samuel y no quieres que Evo sea presidente, con tu voto puedes elegir directamente quién será el presidente. Vota por una Bolivia con progreso y paz.